Gente más hermosa. ¿Quién ha llegado tarde a Tranvía? ¿Quién? ¿Quién ha llegado tarde? Los dos. Ah, están discutiendo que no, que yo, que tú, que él, que el otro. El café de México. Ya está tiempo en la mañana, ¿eh? Estamos. Vale, he dejado a los niños. Y estoy aquí medio cagada porque no me he traído el bolso. No llevo el DNI, no llevo el... Me lo he olvidado. No llevo el permiso de conducir, voy en pijama, con una chancla de cada, así que, a veces esos días que sientes que te estás arriesgando demasiado, pues hoy es uno de esos días. Y ahora voy con pies de plomo mirando para todos los lados, y he visto pasar la policía y ya se me ha puesto y he apretado hasta el culo, por eso lo digo todo. Así que nada, vamos para casa, que hoy tengo planes de salir con la mujer de Abdarrahim, que vamos a ir a comprar pescado y a ver si se apunta a la Cintia. Gente, Bascarilla malvada, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, desde una super nublada y helada Bélgica. Espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de Allah. Gente más hermosa, voy a salir. Me voy a ir a buscar a la mujer de Abdarrahim, que queremos ir a buscar pescado. Le he dicho a la Cintia que se venga, pero nada, tiene cosas que hacer y no se viene. Así que nada, gente más hermosa, vamos, que nos vamos. Mira, pescado, qué rico. Estamos por aquí en Sleis. Está bastante caro, mira, 14 el kilo. Ensaladas preparadas. Vamos a ir por aquí. Ya están los mejillones, las ostras malvadas. Ah, por aquí también hay. Uy. Vamos a ver. Uy. ¿Esto qué es? Estos son las salsas de oferta a 1 euro. No sé de qué serán. A ver qué más. A mí me encantan las ofertas, ya lo sabéis. Mirad qué pedazo de bote de salsa de mejillones por 3 euros. ¿Me has visto? ¡Hala! Mirad, ahora ya está esto barato. ¿Veis? A 7,50. Hacía un montón que no venía. Hacía un montón. ¡Hala, qué bonita! ¡Ya suenen! Selmi Mejda, salam aleikum, leves, valher. Salam aleikum. ¿El bird? El bird. ¿El kid? Este hace mucho frío, me ha dicho que sí, es mucho frío. Mira. ¡Hola, qué barato! ¿Hace euro? ¿Sama? ¿Y le falan euro? ¿Crees que esto vale 1 euro? Estoy muy sorprendida, ¿eh? A ver. Voy a ver. Mira, está la mandarina, súper buena pinta, ¿eh? A 1,59. Voy a coger mandarinas. Y el ajdar de Ibrahim Khsoui Shiri. Uy, tajanu de Rafael Pilmujumid. Mira, a 60 céntimos el kilo. Le he dicho que esto es tiempo de arreglar salsa y meterla en el congelador, porque a 60 céntimos, ¿qué es? Y mirad, gente más hermosa, por aquí he ido a comprar un poquito de sardinas. Y mirad, había sardinas que venían con la tripa y la cabeza. Y estaban a 5,99, o sea, a 6. Pero digo, mira, si le quitas la tripa y le quitas la cabeza y la espina, realmente este precio es bueno. Y te quitas todo el marrón y toda la suciedad y todo el pringao de limpiar las sardinas. Así que nada, esta vez me he decidido. Y aunque está a 10 euros el kilo por sardinas, suena caro. Pero la verdad que no me arrepentí de nada, porque a la hora de cocinarlo fue directamente cocinarlo, ni limpiar ni nada. Y nada, por aquí nos hemos ido a una confitería en Sleis, muy buena, que hacía un montón que no iba, donde venden todo tipo de repostería que lo hace la chica delante de ti. Un poquito caro, pero la verdad que de vez en cuando apetece. Muy, 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 muy rico.
Mirad, por aquí tenemos un café que lo ha pedido Mérida con nata. No, perdón, chocolate caliente con nata. Y yo tengo por ahí un cafelico. Así que nada, ya nos vamos para casita. Y mirad, gente más hermosa, por aquí ya me he liado yo a preparar la cena y hacer un par de recetas. Ya sabéis que yo tengo un canal secundario en el cual publico todas mis recetas. La verdad que al principio este canal pues fue así de improviso, ¿no? Os cuento un poquito mientras vais viendo la receta. Pero me di cuenta que a muchas personas les gusta más mi contenido en recetas. Entonces decidí separar mis recetas de mi canal de blogs. Porque en un principio mi canal de blogs incluía mis recetas, ¿no? ¿Qué pasa? Realmente llevar dos canales no es fácil, es muy difícil. Porque muchas veces muchas personas me dicen, ah, bueno, así tienes un ingreso. Sí, realmente tengo un buen ingreso con mis dos canales, pero me roba muchísimas horas. Y el canal de recetas me roba más horas que incluso el canal de blogs. ¿Qué pasa? El día que yo digo, pues yo voy a grabar un par de recetas o tres, pues me doy cuenta que ese día me cuesta muchísimo bloguear, ¿no? Pero ya os digo, a mí me gusta mucho, mucho, mucho el cocinar, pero no tiene nada que ver el grabar recetas con cocinar para tu casa, porque es el triple de trabajo. Así que nada, gente maravillosa, que me habéis visto, acabo de hacer un pan, que voy a hacer un pan relleno de patatas súper, súper, súper rico. Os voy a dejar, bueno, ya habréis visto por ahí arriba una etiqueta por si queréis ver el vídeo completo, ahí lo tenéis. Y mirad, y ya de paso que ya estaba metida en la cocina y la verdad que el pan estaba fermentando, digo, pues voy a hacer otra receta. Ya os voy a decir qué es lo que pasó al final y qué es lo que suele pasar cuando te metes en la boca más de lo que puedes masticar. ¿Veis? Por aquí estaba haciendo yo la tarta, que la verdad que es una tarta súper fácil que he descubierto de una chica turca que hace pasteles, la gran mayoría de ellos sin horno, y digo, mira, lo voy a probar. Estaba por aquí haciendo la receta. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas una receta es muy fácil, pero cuando tiene fermentados, cuando tiene tiempos de reposo, cuando tiene todas estas cosas, te das cuenta que, uy, cuidado, María, te está pillando la noche, te está pillando el toro, todavía tienes que hacer la cena y esto que has hecho es... O sea, está bien porque nos lo vamos a comer nosotros, nuestra familia, pero te das cuenta que te pilla el toro, ¿no? ¿Qué pasa? Por aquí ya estoy terminando la receta. ¿Y qué pasa? Esta receta es muy fácil, muy rápida, pero lleva dos pasos. Y estos dos pasos son de enfriamiento. O sea, ¿no os pasa alguna vez que estáis haciendo alguna actividad y dices, ah, voy bien de tiempo, voy bien, y al cabo de nada te das cuenta que te ha pillado el toro? Pues eso es lo que me pasó ese día y terminé súper frustrada, con un dolor de cabeza horrible que no os podéis llegar a imaginar. Mirad, por aquí ya tengo esta tarta que la voy a llevar a enfriar y por aquí me faltaba solo el derretir el chocolate. Como la receta iba avanzando, yo decía, pues ya esto ya está chupado y ya tengo un par de recetas por aquí montadas. ¿Qué pasa? Que yo no había contado con el tiempo de enfriamiento. Y no hay cosa más frustrante que tengas una receta empezada y medio grabada y que te des cuenta que no la puedes grabar o que tienes que secundar todo o parar todo para poder seguir grabándolas. Y la verdad que a mí de esta manera no disfruto. No disfruto, por eso he tomado la decisión que no voy a subir vídeo de receta todos los días en mi canal de recetas, porque yo creo que cuando te autoobligas a tanto, como cuando te impones a tanto, que terminas frustrado. Y esto es lo que me ha pasado un poquito a mí con el canal de recetas. Así que nada, yo seguiré compartiendo trocitos por aquí cuando tenga tiempo y cuando me apetezca muchísimo. Voy a seguir grabando, por supuesto, para el canal de recetas, pero ya no lo voy a hacer diario. No creo que lo vaya a hacer diario porque es muy, 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 muy cansino, de verdad. Os podéis creer que no está cansada y no para de dar vueltas. Estaba aquí a mi lado, esta vez digo, a ver si se queda dormida a mi lado. Nada, da una vuelta para allá, tira el culo para allá, tira el culo para acá. Es que le falta gatear. Yo no sé cómo lo ha gateado todavía. No sé, se ha arrancado los calcetines. ¿Dónde los ha tirado? Le pongo los calcetines y se los quita. Mirad, ¿veis? Da la vuelta para un lado. ¡Ven, Judy! ¡Judy! 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 ¡Ven aquí, cariño de la mamá! Es que está muerta de sueño. Yo no sé cómo lo duerme. Es que no lo entiendo. ¡Eh! ¡Ven aquí, Yuyina! ¡Ven! ¡Ven, cosita bonita de la mamá! ¡Ven, el culo gordo! ¡Ay, ha vomitado! ¡Qué ascazo!
Esto es un poquito de desahogo, ¿no? Para que realmente os deis cuenta que esto no es fácil, es complicado. Y también me doy cuenta, bueno, por aquí estáis viendo que estoy haciendo el pan con la patata. Os voy a dejar también la receta por aquí arriba, por si queréis ir a verla completa. Me doy cuenta que cuando me implico tanto en grabar recetas, al ser tan largo, muchas veces me doy cuenta de que pasan muchas cosas en mi casa que quizá podría haber compartido en el blog, incluso que yo podría haber disfrutado y que no lo disfruto por estar grabando una receta. Así que nada, gente más hermosa, esto es un poco de desahogo, de que me doy cuenta que hay que bajar el ritmo. Cuando se puede, y cuando dejas de disfrutar de hacer una cosa, hay que dejar de hacerla sin ninguna duda. Así que nada, gente más hermosa, por aquí ya estoy estirando los panecillos que están súper ricos, os los recomiendo. Ya sabéis que cuando yo grabo algo para, ya sea el canal de vlogs o el canal de recetas, es realmente para que lo disfrutéis y para que lo probéis. Ya sabéis que todo lo que comparto, ya sea en mis vlogs o ya sea en mi canal de recetas, es todo real y es todo que yo he probado y son cosas que yo estoy viviendo. Por eso estoy compartiendo ahora mismo encima de esta receta. Porque ese día estoy compartiendo mi voz encima de esta receta, porque me he dado cuenta que ese día no pude bloguear, incluso no disfruté de muchas cosas que pasaron bonitas ese día en mi casa por grabar estas recetas. Así que yo os aconsejo que tenéis que ser muy selectivos en qué dedicáis vuestro tiempo, ¿no? Porque sí, yo lo vuelvo a decir y no es un secreto que yo no haya contado nunca. Yo el ingreso fuerte de nuestra familia ahora mismo es YouTube. Ya sabéis que ahora mismo el Antonio está parado y se está sacando carné de camión, pero realmente me doy cuenta de que quizá bajando un poco ritmo, pues quizá puedo incluso hacer vídeos mejores para mi canal de vlogs y dejar pues un poquito secundario, que realmente es un canal secundario, ¿no? El canal de recetas. Así que nada, ya os he súper soltado el tostón por aquí, un poquito de desahogo. Y nada, mirad por aquí qué pedazo de tarta que hemos hecho con 1 litro de leche. La verdad que, os lo vuelvo a decir, las chicas estas turcas están revolucionando las redes sociales, YouTube, Instagram, y están sacando tartas súper fáciles. Y mirad, por aquí me he puesto a hacer la cena, que la verdad las mejores cenas en las que más triunfan en mi casa son las cenas que son en el horno. Y triunfan porque gustan mucho y a mí me dejan muy buen sabor de boca, pues porque no manchan la cocina. ¿Veis? Por aquí he puesto una cama de patata muy finita cortada, ¿veis? Y he puesto y encima directamente he puesto tomates también cortados chiquititos. Voy a hacer sardinas al horno. No sé si cuando salga esta receta ya estará en mi canal o no, porque todavía está por editar. Así que nada, y lo voy a meter todo, o sea, voy a rellenar las sardinas que no tienen ni cabeza, ni tripa, ni espina central. Y le voy a meter dentro un mejunje de cilantro, perejil, ajito y especias. Y va a quedar súper rico, súper bueno. Un plato único que se hace muy fácil, lo metes en el horno y te olvidas. Así que nada, gente más hermosa, vamos a seguir y vamos a seguir. La Judy está a punto de gatear, pero a punto de que ya ha hecho el movimiento de gatear un par de veces, pero no sabe lo que ha pasado. Ella sabe, es, mirad, mirad, está a punto. ¿Veis?
Ya pone la rodilla y todo, Y te cae. pero no sabe cómo avanzar. Ven. Sea, está a punto de descubrirlo. ¿Veis? Dile, ven, Nido, corre. Dile, ven. Aquí. Aquí yo te quiero. Aquí. Dile, ven ahora mismo, Flint, que me dice, dile. ¿Veis? Está súper a punto, pero todavía no sabe cómo hacerlo. A la que dé un par de esto con las rodillas, ya lo va a hacer siempre. Y mirad, gente más hermosa, por aquí nuestra cena. La verdad es que hacía años, años y años que no hacía esta receta de sardinas en el horno con patata y tomate. Probadla. Si está en mi canal de recetas, id a verla porque realmente está muy buena, es muy fácil y no hay cosa más rica que comer pescado sin que tenga ninguna espina. La verdad que en casa ha gustado mucho, todo el mundo ha comido, todo el mundo ha mojado pan y nadie se ha quejado por las espinas. Así que nada, vamos a cenar por aquí este plato único que está súper, 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 súper delicioso. ¿A que no sabéis quién está bostezando y quién está bien despierta? ¿A qué sí, Yuji? ¿A qué sí, cosa bonita? ¿A qué sí? ¿A qué sí? Así que nada, gente barbosa, muchas gracias por pasar un día más de nuestra vida con nuestra familia. Ya sabéis que volváis parte de ella y que sin vosotros esto no sería igual. Chicos, voy a dejar a todos y a todas bajo la protección de Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh desde una super helada Bélgica y mañana dan mucha nieve. Salam alaikum, kan bagaikum, kan mucha alaikum, kan hamak alaikum, o kima dimon freyak. Tara alaikum, salam alaikum.